Durante el décimo día de la competencia del Miss Universo 2021, las candidatas tuvieron la entrevista con el jurado. Así lucieron algunas de ellas. Lado. ¿Ya fuiste? No, estoy esperando, yo soy la última. Acabo de bajar de mi habitación, pero la penúltima. Luego de mí viene Vietnam. Y estoy esperando y creo que va a esperar por largo tiempo porque faltan muchas chicas, pero no importa. Los mejores deseos, mi reina. Los mejores deseos, ¿sabes? Te deseo lo mejor, te quiero, te amo y nos vemos después, ¿ok? Gracias. Bellísima. Estoy agradecida, ya que pase lo que tenga que pasar, solo Dios sabrá cuál es mi destino, solo Dios sabrá qué es lo que va a pasar aquí en el universo, pero estoy feliz, estoy agradecida y sobre todo agradecida con el apoyo de todos ustedes. Les mando muchos besos, muchas bendiciones desde acá, esta Tierra Santa, y gracias. Y denle las gracias a este señorito que viajó por muchísimas horas para poder estar aquí con nosotros. ¿Qué tal la entrevista? ¿Cómo estuvo eso? Relajada, me sentí espectacular, comuniqué todo lo que quería y terminé la respuesta. Cuando hicieron Perú. Vamos por la sexta, Michelle. Vamos por la sexta. Amén. You got this, baby. You got it. Te amo. Colombia, vale, ¿cómo te fue en tu entrevista? Súper bien, me sentí muy segura, confidently beautiful. Eso, mía, ahora sí a relajar el cuerpo y a divertirnos, ¿no? Sí, estamos preparados para lo que viene. Eso, beso. Chile, ¿cómo te fue en tu entrevista? Me fue muy bien, me siento súper segura, solo eran preguntas de mi biografía, cosas de mi vida, así que estoy bien contenta, creo que es importante este año el medio ambiente y eso fue el foco de mi entrevista. Muy bien, gracias. Belgium, how did it go? It was amazing. Oh my God, I'm gonna tell you, I never felt so strong. Ready for a new day of activities with this beautiful boy, con este niño hermoso. Miren, miren cómo me dejó, tan bello. En la fila para poder ingresar a la tan esperada entrevista con el jurado. Algunas de las chicas que aún no han entrado están por ahí, también acá, así que estamos todas emocionadas, en particular yo feliz de la vida porque puedan conocer más a la representante de Paraguay ante el universo, así que mándenme sus mejores vibras y con el favor de Dios va a ser todo un éxito. You got this. You got this. Bolivia, ¿cómo te fue con el jurado? Excelente, estoy muy feliz, me mantuve calmada todo el tiempo, porque eso es lo más importante, que el jurado te pueda conocer realmente. Eso, y ahora toca relajar el cuerpo. Y a seguir con las actividades. ¡Eso! Violin, so I'm used to playing in front of a lot of people, so I kind of use the same technique, just kind of breathe, concentrate on what I'm doing, and try to forget kind of about the others. I think I don't feel nervous because I knew myself and I have to enjoy everything and be myself, and I believe in myself, I can do it. So in French there is a common thing, we are saying l'esprit de l'escalier, which means when you are thinking, ah, oh, you could say this and the result will be better. But now I'm sure that I did good. It's a rush. I feel really good. I think that I did what I needed to do by sharing with the judges based off of the questions that they had for me. And really, that's all you can do. You can only do your best. Oh, actually, I haven't prepared. I just went go through my bio, so I know kind of what I prepared before. But I think it's important to be very natural, so I think it's the biggest skill. I did various mock interviews with my communications coach. We did various questions and ways we can answer them, so that any question that they throw at me, I can come through with the punches.
Bolivia, ¿cómo te fue con el jurado? Excelente, estoy muy feliz, me mantuve calmada todo el tiempo, porque eso es lo más importante, que el jurado te pueda conocer realmente. Eso, y ahora toca relajar el cuerpo. Y a seguir con las actividades. ¡Eso!